Bueno, nos encontramos en el marco del 16º Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana. Es un congreso que se viene realizando desde 1980 por la Universidad Santo Tomás y que es producto del interés latinoamericanista de esta universidad, que creo que confluye con todo el interés que se despertó por la filosofía latinoamericana desde el siglo pasado. Y en ese marco nosotros hemos invitado a los principales pensadores latinoamericanos, pensadores también europeos, y en esta ocasión tenemos con nosotros al profesor Eduardo Mendieta, que es, como decía Santiago Castro, sin lisonja alguna, estoy seguro, uno de los filósofos latinoamericanos en el ámbito anglosajón más importantes, en el ámbito de los Estados Unidos. Profesor Mendieta, bienvenido a Colombia, bienvenido a la Universidad Santa Tomás, bienvenido a este congreso. Estamos muy satisfechos por su presencia. Vamos a hablar básicamente de tres cosas. Me gustaría hablar de su trayectoria como filósofo, como intelectual, hablar de su obra, hablar de filosofía y hablar, por supuesto, de algunos problemas fundamentales que aquejan a las sociedades contemporáneas y mirar qué nos puede aportar desde sus intereses teóricos sobre los mismos. Usted nace en Colombia, ¿y cómo se desarrollan sus estudios posteriores y cómo se desarrollan sus intereses filosóficos? Damián, déjame empezar para decir que estoy muy emocionado por estar aquí y de regresar a Bogotá. Yo, de hecho, nací en Bogotá. Crecí en varias ciudades de Colombia, Pereira, Medellín, mi hermano es de Medellín. Pero yo salí del país muy joven, en el 79, y tuve mi educación de secundaria, después la universidad, después el posgrado en los Estados Unidos. Mi formación académica es principalmente alemana y norteamericana. Estudié en Alemania con Habermas y Apple en el Frankfurt, en el Goethe University en Frankfurt. Pero lo curioso en mi caso es que, a pesar de que me enfoqué en la filosofía crítica alemana, también tenía una pasión por el pensamiento latinoamericano. ¿Qué lo motivaba, digamos? Porque lo que vemos nosotros es que los filósofos se van, se forman en Alemania, aprenden un autor, regresan y se dedican a lo que yo llamo el vampirismo y la regurgitación. Sí. Vampirismo es chuparle la sangre a Hegel y la regurgitación es vomitar a Hegel en sus clases, y viven de Hegel y no pasan de ahí. Sí. En un enclaustramiento absoluto, digamos, ¿qué lo motiva a interesarse por América Latina y entablar ese diálogo entre su formación alemana y el interés por el pensamiento latinoamericano? Para mí, habían dos corrientes intelectuales o de pensamiento muy original que me animaban, me atraían, que me creaban gran pasión. De un lado está la teología de la liberación. De hecho, una vez que me gradué de la universidad, decidí estudiar teología, una maestría de teología precisamente en Union Theological Seminary, una gran escuela en los Estados Unidos con una tradición extremadamente importante. Allí se formaron grandes teólogos y allí se enseñaba la teología de la liberación. Entonces fui específicamente a estudiar teología porque pensaba que era una de las grandes corrientes de pensamiento original latinoamericano. Y la otra es la filosofía de la liberación. Pero ambas tienen algo muy único, y es que es pensar desde la destitución del pobre. Es un pensamiento comprometido con la realidad latinoamericana. Y esto me sorprendió. Siempre me fue muy atractivo. Entonces, a pesar de que no tenía formación formal, académica, dentro de la universidad, yo mismo me preocupé de informarme. Entonces, estudié los filósofos de la filosofía de la liberación y tuve una formación formal en el seminario sobre el pensamiento de la teología de la liberación. Pero ambos comparten un punto de partida, y es el compromiso con el pobre, el compromiso con el indignado, el compromiso con el humillado. Yo creo que la filosofía es dignificada si responde a los problemas acuyentes del ser humano. Y uno de los grandes problemas en el mundo es, en un mundo tan rico, tan afluente, con tantas posibilidades, ¿por qué hay tanta pobreza? Y yo creo que estas dos corrientes piensan desde allí. Bueno, una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo se da la recepción de la
de la teología de la liberación en Alemania. ¿Sí? De la, usted estaba en el ámbito alemán, ya estaba interesado por la teología, digamos, ¿cómo percibía el pensamiento europeo, el pensamiento alemán, el aporte de la teología de la liberación? No solo a la teología, sino, digamos, a las influencias que eso podía tener en la filosofía misma, porque ese diálogo teología-filosofía ha sido rico en el pensamiento alemán también. Sí, la teología de la liberación fue muy bien recibida, tuvo una gran recepción en Alemania por dos razones. Una, porque ya los alemanes habían pensado lo que ellos llamaban la teología política, que era una forma de teología de la liberación pensada desde Alemania. Entonces está Helmut Peuker, está Johannes Baptist Metz, está Dorothy Zolle, que además se apoyaban en el pensamiento de una generación anterior como Ernst Bloch. Ernst Bloch, que escribe El ateísmo en el cristianismo, es una proto-teología de la liberación. Entonces ya habían elementos que condicionaban una recepción positiva, de un lado. Del otro están los protestantes, que tenían también un interés por un repensar el papel del cristianismo en la sociedad contemporánea, precisamente como reparo o como reformular la trayectoria de la cristiandad después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay grandes intelectuales, teólogos alemanes que entran en diálogo con teólogos de la liberación. Por ejemplo, Jürgen Moltmann, que es protestante, aprecia mucho el pensamiento de Segundo y Gutiérrez, y hay una gran apreciación mutua. Entonces, eso fue una de las formas en que la teología de la liberación preparó, en cierta forma, el territorio para que hubiera una recepción del pensamiento de la filosofía de la liberación. A eso iba. Digamos que la teología de la liberación abre un camino, pero entonces, ¿cómo era la percepción que se tenía también en el mundo europeo? ¿Qué percepción se ha tenido usted, que, bueno, como muchos colombianos que han vivido en Europa, cómo era en esa época la apreciación que se tenía de la filosofía latinoamericana? Porque me imagino que si en Estados Unidos era menospreciada, lo era mucho más en Europa, supongo. Sí, en el pensador alemán es un bastante narcisista, onanista, en el sentido que hay un puntos de referencia que son siempre la tradición, siempre el Kant, siempre el Schelling, siempre el Hegel, Marx. Pero la Segunda Guerra Mundial creó una crisis de confidencia, digámoslo, creó una crisis de autorreferencia. Entonces, la guerra de la generación de filósofos que se forman después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a abrirse a otras corrientes. Entonces, una forma es, por ejemplo, abrirse a la filosofía norteamericana, el pragmatismo. Y eso es lo que sucede en el caso de Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, que para reformular un proyecto filosófico alemán tienen que abrirse. Y aquí empieza a haber una apreciación del pensamiento latinoamericano, que también participa en la crítica intensa a las fallidas internas de la tradición filosófica alemana y europea en general, que fueron complícitas con el holocausto, con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando alguien como Enrique Dussel empieza una autocrítica del pensamiento eurocéntrico o europeo, hay una recepción, porque en cierta forma se ven como aliados en un proyecto de autocrítica. Ya sabemos, por ejemplo, como Adorno y Horkheimer empiezan una crítica de la tradición en su gran libro La dialéctica de la ilustración. Tal vez yo vaya a hablar de eso mañana, pero me parece curioso una cuestión. Mirando, repasando algunos escritos de Sea, por ejemplo, el año 48, Sea ve esa Segunda Guerra Mundial, de hecho, como la crisis de una Europa, y Sea utiliza la siguiente metáfora: Europa es el árbol sobre el cual nos hemos cobijado, ahora eso se ha derrumbado, entonces es nuestra oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que significa un momento importante para el pensamiento latinoamericano decir,
hemos siempre estado bajo la sombra de Europa, entonces ahora en la crisis que se produce, civilizatoria, en la Segunda Guerra Mundial en Europa, es el momento de la filosofía latinoamericana, y entonces empieza ese momento creativo de estudio, de historia, de las ideas, de un interés por el pensamiento latinoamericano, que yo creo en últimas también estaba abriéndole la puerta al éxito que después tuvo la filosofía de la liberación. Sí, pero mira, parte de la crisis fue también de que surgió una trinchera dentro de la filosofía misma, y esto es lo que se denomina la división analíticos continentalistas. De hecho, si uno lee los textos que se publican de los 40 a los 50 en los Estados Unidos de filósofos famosos como Isaiah Berlin, por ejemplo, o inclusive de filósofos como John Dewey y Royce, y George Herbert Mead, se empieza a decir Kant y Hegel están implicados en el totalitarismo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una de las reacciones a esta complicidad proyectada de la filosofía con el proyecto del totalitarismo y del genocidio, es decir, hay que despolitizar a la filosofía. La filosofía no debe ser parte de la política. Entonces surge una forma de hacer filosofía que se llama la analítica, que tiene que ver también con ciertas transformaciones internas de la filosofía, lo que se llama el giro lingüístico. Pero la filosofía analítica dice las cuestiones políticas, la relación entre la filosofía y el mundo real, la relación entre la filosofía y la política es una parte de la filosofía que no es tan interesante. Eso es filosofía aplicada. Y eso lo podemos dejar a los historiadores. Mientras que nosotros, los que hacemos verdadera filosofía, nos preocupamos de problemas lógicos, del problema de la justificación del conocimiento, de la relación entre lenguaje y conocimiento. Y finalmente, la mejor filosofía, o lo que es verdaderamente filosofía, es filosofía de la ciencia. Y eso crea una reacción interesante, y es que la propuesta de la filosofía latinoamericana se ve como parte de la historia de la filosofía, no como propuesta filosófica. Y en los Estados Unidos entonces va a suceder algo diferente que sucede en Europa, que la filosofía latinoamericana, que en los 40 se leía mucho y había interés por ella, desaparece o disminuye profundamente. ¿Por qué? Porque desde esta nueva paradigma de la división entre analíticos y continentalistas, se piensa que lo que los filósofos latinoamericanos están propuesto es una filosofía política o una ética, no filosofía pura, no filosofía sin más. Entonces, mientras que en Europa se ve a la filosofía latinoamericana y específicamente la filosofía de la liberación como una persona con la que se puede entrar en diálogo, un diálogo generativo, los americanos ya inmersos se cierran porque no ven esto como filosofía, sino más bien como algo de interés historiográfico. Traslademos esto a la actualidad en el siguiente sentido. Volveremos después al asunto de filosofía y política, que necesariamente tenemos que hablar de eso, y hablemos entonces también de la actualidad filosófica en ese sentido. Ayer yo le comentaba al profesor Duce sobre la inmensa presencia de los filósofos analíticos, que tienen unos métodos de trabajo muy rigurosos, muy sistemáticos. Y yo le planteaba lo siguiente, que me parecía interesante la filosofía analítica siempre y cuando diera un paso más allá y dejara de hacer estudios ahí al interior de obras y se atrevieran a pensar la realidad, que es un verdadero reto. Entonces, Dussel me decía que de todas maneras no alcanzaban a decir la cosa porque les faltaba pensamiento dialéctico. Entonces, la pregunta va en el siguiente sentido. Las facultades de filosofía de las principales universidades, de las universidades más importantes de América Latina, están tomadas por los filósofos analíticos. Sí. Entonces, ¿cómo usted ve pues ese panorama y ese diagnóstico para el futuro de la filosofía de la región? ¿O esa filosofía está en crisis? Porque Dussel planteaba, bueno, yo creo que la filosofía analítica también está en su coletazo. Sí. ¿Cómo es su diagnóstico frente a eso? Bueno,
La filosofía analítica es una reacción ideológica a la crisis de la filosofía misma. Tiene que reganar legitimidad ante el mundo, ante la sociedad. Y la forma en que lo hace es decir, vamos a ser rigurosos, vamos a ser científicos, vamos a especializarnos en problemas bien, bien específicos. Hay filósofos analíticos que pasan toda su vida profesional escribiendo sobre los dobles negativos o sobre la relación entre los hipotéticos en las formulaciones de lenguajes o de la relación de lo gramático y sintáctico y la pragmática en el lenguaje con respecto a ciertos actos de habla, ¿no? Entonces, se especializó y se cientificó para ganar legitimidad, pero a la vez se especializó tanto que deja de tener relevancia dentro de la academia misma, que era una de las razones por las cuales se sintetizaba. Entonces ahora la filosofía analítica que domina las principales universidades en los Estados Unidos está en crisis, porque no tiene nada que decir acerca del mundo y ha creado un lenguaje pero tan rarificado que el estudiante general o el público general no entiende que lo que dicen. Entonces se ha auto canalizado. Se ha autoconsumido, se ha autoeviscerado. Autofagocitosis, algo así. Sí, algo así como una autofagocitosis. Y de hecho, los grandes filósofos analíticos ya no han creado escuela, no tienen una seguida. El último, yo creo, filósofo de gran relevancia que se identifica parcialmente como analítico es Robert Brandom. Y Robert Brandom, utilizando los métodos analíticos, se está abriendo a la filosofía en general. Entonces ha entrado en diálogo con la filosofía hegeliana, con el kantianismo, inclusive con Heidegger. Si podemos cerrar esta parte, pasemos a filosofía y política, volvamos, porque no habíamos planteado esto. Profesor, en Colombia, la filosofía, creo que el diagnóstico no es muy positivo, pero igual siempre hay tendencias. Siempre hay jóvenes muy entusiastas, siempre hay contrahegemonías, ¿no? Y siempre hay discusión también, entonces en ese sentido es muy saludable. ¿Cómo ha sido su relación con la filosofía, con los filósofos colombianos? Y digamos cómo usted ha ayudado en una labor política, que supongo que es así, también de difundir el pensamiento latinoamericano, el pensamiento colombiano al interior de la comunidad latina en los Estados Unidos. Bueno, no solo la latina, en la universidad norteamericana en general. Sí. Bueno, aquí me gustaría mencionar mi relación ya de 25 años con Santiago Castro Gómez. Nos conocimos en Alemania. Pero en Alemania creamos un grupo de filósofos latinoamericanos donde hablábamos sobre problemas latinoamericanos, inclusive de las conversaciones que teníamos en Tübingen, en Marburg y en Frankfurt. Surgió un libro que fue, yo creo, muy importante para inaugurar un diálogo entre las diferentes Américas, Centroamérica, Suramérica y los Estados Unidos, Norteamérica. El debate acerca del giro decolonial, los estudios subalternos, lo que entonces llamamos el post-occidentalismo, que era una apropiación del pensamiento orientalista o de la crítica al orientalismo de Said y de los grupos subalternos, pero en el contexto latinoamericano. Entonces, yo he tenido relación con filósofos latinoamericanos como Santiago Castro Gómez o Oscar Guardiola Rivera, con el cual he tenido gran relación. Y una de mis metas, compromisos, ha sido de traducirlos a ellos, de promover su trabajo y crear, claro, una presencia del pensamiento latinoamericano en la academia norteamericana para que se valorice, se estudie. Ahora, por ejemplo, estoy tratando de armar una nueva antología del pensamiento más reciente
que surge de Latinoamérica, y en el centro está Santiago Castro Gómez, que yo creo que ha logrado una madurez filosófica tremenda, y él yo creo que retoma esa generatividad que vimos en los 70s con la filosofía de la liberación, pero apropiando todo el pensamiento que ha surgido desde entonces, no solo europeo, sino también norteamericano. Y francés, claro, y italiano, y los estudios. Sí, es una síntesis teórica tremenda, pero no solo como comentarista, sino creativo. Y eso es lo que es muy importante en ciertos pensadores latinoamericanos, específicamente en el caso de Oscar Guardiola, que creo está creando un nuevo estilo filosófico, crítico, político. Por ejemplo, si leemos su libro, que no sé cómo se ha traducido el título de su libro, Si Latinoamérica Mandara al Mundo, If Latin America Ruled the World, que es una meditación filosófica, claro, influenciada por el pensamiento de liberación y el pensamiento crítico que surgió de Latinoamérica, pero es narrada como un travelogue, no sé cómo se dice travelogue, como una narrativa de viaje y a la vez comentario político dividiendo en Latinoamérica. Y formula toda una noción de proyectos políticos en una forma muy original. Su otro libro sobre lo que sucedió en Chile con la... ¿El movimiento estudiantil? No, la derroca de Allende por el CIA y el coup d'etat, y la intervención que hubo posteriormente por Cortázar y Gabriel García Márquez, ha creado una narrativa muy interesante sobre los proyectos políticos que se iniciaron y que todavía se mantienen inacabados. Y ahora, recientemente, ha escrito un libro muy, muy interesante que se llama ¿Cómo construir sociedades? Que es precisamente acerca de cómo construimos ciudades sociedades justas basadas en un concepto de la paz positiva, que a la vez es un comentario de lo que fue exitoso, pero que también falló en el proceso colombiano constitucional de 1991. Entonces tenemos, en el caso colombiano, dos pensadores muy originales. Ahora Oscar está en Londres, entrando en diálogo con personas como Žižek, como Drusila Cornell, pero también entrando en diálogo con los pensadores latinoamericanos. Yo frente a eso quiero decirle, nosotros, es una lectura también, teníamos como ese complejo, y durante mucho tiempo del siglo pasado se debatió esa cuestión de la particularidad, de la universalidad, y ese complejo y esa subalternidad mental del intelectual latinoamericano. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Santiago, en el caso del mismo Dussel desde México, del mismo Oscar, lo que se muestra es que se puede, ¿no? Sí, sí. Gutiérrez Girardot también lo hizo, sí. A propósito en Alemania, y que son muestras de que con trabajo, con seriedad, se puede estar en la vanguardia de la discusión mundial, y la filosofía colombiana y latinoamericana puede tener esa representación. Entonces es como hora también de dejar todas esas discusiones lacrimógenas, lloriconas del colonialismo mental, porque creo que eso ha sido desbordado. Finalmente, creo que una pregunta obligada es, ¿qué le puede aportar la filosofía desde su perspectiva a la paz? Pensando la complejidad de los conflictos. Y sí. No sé qué tan enterado esté usted del proceso de paz en Colombia y de todas las dificultades, la diversidad de actores, de intereses, ¿sí? El estancamiento que en este momento tiene el conflicto. Diría aquí, tal vez apoyándome un poco en Oscar, la paz no es meramente la ausencia de la violencia. La paz es algo positivo, y es positivo porque rige la justicia. Pero la justicia es dar vida al futuro, a las nuevas generaciones. Hay paz para el futuro. Nosotros, para parafrasearlo, algo que decía
Walter Benjamin citando a Kafka. Hay salvación, pero no para nosotros. La paz es para nuestros hijos, para las generaciones que viven. Claro, la empezamos a construir desde aquí. Si la paz es para el futuro, ¿cómo se construye? Ese es el papel de la justicia. Y ahí es donde interviene la filosofía. Es de pensar la justicia. Y la filosofía siempre ha pensado la justicia. ¿Cómo se da al prójimo lo que es de él, que no es necesariamente lo que es mío o lo que yo creo que debe ser mío? ¿Cómo le doy al prójimo algo que debemos compartir? Y no solo entre nosotros, sino entre aquellos que vienen. La filosofía es precisamente eso, pensar el dar tiempo al otro. Y eso de fundamento es la ética, porque es responder a la llamada del otro que hace una interpelación. Dame vida. Profesor, muchísimas gracias por visitarnos, por compartir sus ideas en este congreso. Particularmente me ha gustado mucho la lectura que ha hecho de la filosofía latinoamericana y su presencia en los Estados Unidos, pero también su diagnóstico sobre la actualidad del filosofar, de la actividad filosófica en nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo en Colombia.